Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Conocemos lo importante de transitar un camino seguro. 28 años junto a ustedes. SOS, líder en asistencias. 5 categorías, la misma tecnología en seguridad y performance. Pirelli, el neumático elegido para las pistas del automovilismo nacional. Termas, siempre de temporada. Finales calientes, Larrauri y Chapur pelearon en La Pampa, Canapino y Gialombardo en Concordia, todos quieren ganar. Valentino lo hizo de nuevo en España, sin escalas, de Indianápolis a las calles de Detroit. Molina y Auer aparecieron arriba en el DTM, la tercera fue la vencida para Koch. Cabrera y Marino festejaron en la Fórmula Renault. No te enojes, que ya empieza Campeones News. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estamos como cada martes poniéndonos en el aire a las 21 horas con toda la información que ha dejado el automovilismo en el orden nacional e internacional. A mi lado, como siempre, muy elegante, con unas botas muy largas, Nara Carolina Jolie. Botas abrigadísimas, Estamos, ya se viene el invierno, prácticamente lo estamos viviendo, pero lo que donde la temperatura está alta es en este programa porque tenemos de todo. Pasó de todo a nivel local, de todo a nivel internacional y todo lo vas a ver aquí en Campeones News. Bien, vamos a comenzar con lo sucedido con el turismo nacional en la provincia de La Pampa, en el circuito de Toay, con una nueva pole de Leonel Larrauri. Ganó también la primera serie que debió ingresar el auto de seguridad, la segunda por Lucas Bañera, ¿no, Jolly? Pero sí. Antes, en ¿qué pista, había pasado? En pista la había ganado Hanna Asdala, que luego fue sancionado con dos lugares, quedó tercero en esta serie, y el triunfo en esta serie, en este parcial, quedó para Bagnera. Para Lucas Bañera, exactamente. Sí. Bueno, la tercera serie ganada por Fabián Pisandelli, que prácticamente estaba corriendo de local, superando muy bien a Mauricio Arambiris y a Matías Muñoz Marchesi. Muy bien. Así que bueno, comenzamos el programa del día de hoy con todo lo ocurrido con la clase 3 del Turismo Nacional con las tres baterías. Vamos. Campeones en la revista de automovilismo. WTCC. El histórico doble triunfo de Pechito López en Nürburgring. Super TC 2000, emociones y polémicas en Córdoba. La Fórmula 1 en Mónaco con la victoria de Hamilton. Evocación, recordamos, Andrea Vianini. Turismo carretera, Nico Dapero en los Estados Unidos y mucha más. Doble lámina, Mariano Werner, ganador del TC en Termas y las 500 millas de Indianápolis. De colección, las grandes fotos del Super TC 2000. Campeones, imperdible, conseguila en todos los kioscos del país. Sexta fecha del año para el turismo nacional, mitad de campeonato en Toay, nublado el cielo. Y miren qué cara, Rossi y Moriatis, que no se entendieron en clasificación y se tocaron. Allí las imágenes de la escuadra de Martos. Saludaba a Adrián Percas, cara de preocupación en Guillermo Ortelli. Decía que iba muy mal el auto el sábado, Guillermo. Allí está Facundo Chapur. Y este es Matías Rossi, dialogando con Mariano Aceva, el comisario deportivo. Seguían enganchados con el tema del fin de semana anterior del Super TC 2000. Mariano Riviere haciendo notas en los boxes y se venía la acción. También con cielo cubierto el domingo temprano se ponían en marcha las series de la clase 3. Leo Larrauri, que había hecho la pole, partía adelante, pero lo superaba Bruno Bossio. Y el que largaba muy muy bien era Luis Estivil, que ganaba terreno en el inicio y que después inclusive
tras partir séptimo, iba a terminar segundo. ¿Hasta dónde lo lleva Ventricelli a Chapur? Miren qué ancha la pista. Sería sancionado Lucho por esa situación con el piloto de Peugeot. Darrauri recuperaba la primera ubicación. Rompía el motor Esteban Tuero, que venía de ganar en la fecha anterior. En definitiva, en esta serie que iba a terminar con auto de seguridad, ganaba Leo Larrauri. Segundo iba a ser Estivil. Tercero Bruno Bossio. Luego Chapur, Pesini, Castellano, Ventricelli, Gianantuoni, Rossi y Meraggio en las 10 primeras posiciones. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. En el inicio de la segunda serie, miren cómo caminaba, se movía el auto de Han Abdala y por eso sería recargado. De hecho, iba a ganar en pista, pero era consciente el piloto puntano que probablemente lo sancionen, cosa que sucedió. Y por eso quedaba tercero finalmente. De costado venía Adrián Percas. Por eso, metros más adelante y con mejor velocidad, lo iban superando los Fiat. El de Lionel Pernía y poco más adelante, el de Lucas Colombo Russell, que volvía a la categoría. En definitiva, y con el recargo de Hanna, que había sido vencedor en pista, se iba a quedar con la victoria Lucas Baniera, mientras Colombo Russell rompió un extremo de dirección y debía abandonar. Tras Baniera llegaban Pernía, Hanna Abdalá, Gómez, Chiriano, Percas, Tetti, Gianantuoni, Angelini y el Pato Silva. WD-40 presenta nuevo flexitapa con cánula incorporada. Podés usarlo de dos formas, amplio y preciso. WD-40. Siempre hay otro uso. La tercera serie fue un carrerón. Largaba adelante Matías Muñoz Marchesi y después lo hacía Mauricio Lambiris, que movía un poquito el auto, frenaba y en ese momento se encendía el semáforo, con lo cual no sacaba ventaja, pero igual sería sancionado el uruguayo. En definitiva, en la partida tomaba la punta Fabián Pisandelli, que sí iba a quedar con la victoria, pero no sin antes haber trabajado y mucho, porque en los tres o cuatro primeros puestos se cambiaron las posiciones un montón de veces. Ahí había una linda maniobra de Lambiris por afuera para saltar a la punta, mientras también a Pisandelli por adentro lo pasaba Muñoz. Y después Fabián iba a recuperar lo que era suyo con buena velocidad final, junto con Muñoz Marchesi y frenando como podía en la curva 1 con el chaqueño. A todo esto, el que avanzaba y de cuarto pasaba a segundo era el bahiense Pipkin. Una carrera muy entretenida, 6 vueltas bárbaras de la última serie del Turismo Nacional, que por si fuera poco y a pesar de toda esta lucha, terminaba siendo la más rápida de las tres. Iba a ganar en definitiva Fabián Pisandelli, Muñoz Marchesi lo iba a escoltar, tercero quedaba Tito Besone, cuarto Lambiris con el recargo de 2 puestos por aquello de la largada. Luego Saturni, Cohen, Machuca, Ortelli, Santero y Moriatis. En las 10 posiciones más destacadas ganaba Pisandelli, la tercera serie de la clase 3 del TN. Los motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre.